Hola. A continuación queremos presentar con este pequeño video, más que presentar es compartir las vivencias de un joven que ha vivido la migración, que la ha palpado en carne propia y que nos va a compartir todas sus experiencias, sus anécdotas, su participación dentro de lo que fue otro país, lo que fue una ida tal vez no esperada, pero sí todas las cosas que ganó yéndose, todas las experiencias que puede compartir ahora con nosotros. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo te va? Bueno, queremos participar con estas preguntas, no sé qué te parezcan. Son preguntas cortas y tratan más bien de lo que es la convivencia o lo que es la vivencia fuera de este país, ¿no? La primera pregunta dice, ¿cómo te sentiste al abandonar el país? Yo me sentí sorprendido porque la primera ocasión cuando me salieron los papeles, me cogieron de sorpresa. Entonces me sentí sorprendido, me sentí mal, dejarlos ahí. Eso fue una noticia de repente, ¿no? Sí, una noticia no importaba. No imaginaba que los papeles iban a salir tan pronto. Entonces, demasiado. Bueno, creo que a todos nos sorprendería si el día de mañana, bueno, si a pesar de los papeles para irse a otro país, te ponen a pensar y te dicen, ¿me voy o me quedo? Y creo que la mejor solución, y creo que para muchos ciudadanos piensan que irse al país es la opción más rentable para sacar a su familia adelante o sacar un medio adelante, ¿no? Bueno, con la siguiente pregunta, dice, ¿cómo te sentiste al llegar a otro lugar? Primeramente, cuando yo llegué a Italia, me sentí como si no, como en otro lugar. No me sentí bien en el primer momento, ya me quería regresar de nuevo para acá. Sinceramente, que es totalmente difícil cuando uno llega primeramente a un país que va a emigrar, que va a trabajar, que va a superarse tantas cosas. Entonces me sentí mal, me sentí todo desesperado, no sabía qué hacer. Creo que toda persona se sentiría muy mal al saber que está en un lugar totalmente extraño. Creo que eso no fue lo que le pasó. Entonces, incluso cuando vamos a un lugar que dentro de nuestra ciudad no conocemos, nos sentimos mal. Movilizándonos dentro de nuestra ciudad nos sentimos como extraños. Imagínense ir a otra ciudad a ver personas diferentes que tal vez no hablan ni nuestro idioma. Lo que es la participación dentro de una sociedad totalmente distinta. Es una siguiente pregunta. ¿En qué momento extrañabas tu hogar? ¿Qué extrañabas más? Primeramente yo extrañaba mi hogar. Extrañaba a mi familia, todo. En segundo lugar, extrañaba lo que fue el colegio Osco, lo que fue Dolores Supeño. Extrañé a todos mis compañeros, extrañé los profesores que me enseñaban tantas cosas. Y eso fue lo que yo más extrañaba. Creo que siempre se extrañan a los mejores amigos, ¿no? Se extrañan los mejores amigos, los profesores que usualmente es como tu familia, pues los ves todos los días, ves a tus amigos como que si fueran tus hermanos, como que se convivieran contigo, ¿no? Y ciertamente una persona extraña tantas cosas de su padre, especialmente las personas que dejan familiares, amigos, a veces dejan hasta sus propios padres. ¿Cuáles fueron las dificultades que pasaste al llegar a este lugar? Bueno, las dificultades que yo he pasado realmente difícil, ¿no? El idioma, ¿no? Primeramente el idioma, porque si uno va a trabajar, primeramente tiene que defenderse uno, porque no sabe el idioma, porque si uno va a trabajar, y entonces el patrón o la patrona o cualquier persona que sea, y uno habla su propio idioma, pero no lo entiende, ¿no? ¿En qué país estuviste? Yo estuve en Roma.
en Roma, Italia. Sí. Una ciudad totalmente que habla un lenguaje muy distinto al español, ¿no? Muy distinto. Demasiado difícil, ¿no? Demasiado difícil, pero de todas maneras algunos es italiano, hablan español. Pero aprendiste bastante el idioma, ¿no? Sí, un poquito complicado, pero se aprende, sí. Aprende, ¿no? Está la siguiente pregunta, dice: si tuvieras la oportunidad de volver a viajar a ese lugar, lejos de tu país, ¿lo harías? Primeramente, yo lo haría. Sí. Porque aquí Ecuador es un país lindo, bello, pero a veces uno no se puede esperar, no se puede sustentar, tiene familia, tiene que conseguir cualquier cosa para mantenerse uno mismo, ¿no? Segundo lugar, porque para mí también sería un dolor más, porque quiero separarte otra vez de tu gente, separarme de nuevamente de mis compañeros, de los profesores, de mis amistades que he vivido y que he superado aquí en este colegio. Creo que más que nada el volver a tener la oportunidad de irse es volver a tener la situación que tenemos ahora, ¿no? Es volver a vivir, a revivir los momentos que pasamos, porque cada vez que nos vamos hacia allá es comenzar otra vez, ¿no? Vamos con la última pregunta, ¿no? Y esto creo que es la más importante, ¿no? ¿Qué mensaje puedes brindar a quienes están a punto de emprender el viaje hacia otro lugar? Bueno, más principalmente son a los jóvenes. Los jóvenes, cuando se van a emigrar a otro país, piensan que uno está en su propio país, va a conseguir amigos, después de conseguir unos buenos amigos, consiguen antes una mala compañía. Ellos se van, le dicen, vamos a otros lados, entonces uno como lo ven de otros países, se lo lleva, va a ser una mala persona. Yo por un consejo para todos los que emigran, jóvenes, estudiantes, lo que sea, padre, madre, familia, para emigrar a un país hay que ser fuerte, ser una persona grande, porque para estar en un país no es totalmente difícil. A uno lo trata como cualquier persona, lo humilla. Entonces hay que uno ser sinceramente con valor, tener una meta, una fuerza. Y para los jóvenes, si van a emigrar, si quieren ir a trabajar, pero si quieren ellos ir a estudiar, porque allá los estudios son más avanzados, tienen una profesión que les puede servir para toda la vida. Entonces, si los jóvenes van a emigrar, se lo hagan con una voluntad, que la haga con la vida de su padre, su madre, y con inteligencia. Bueno, este es el testimonio de una persona que fue migrante, el testimonio de una persona que estuvo allá, que puede darnos un consejo. Y a raíz de esto, saber cómo podemos emigrar, si debemos emigrar, o si debemos quedarnos acá e intentar luchar y seguir adelante.